Bien, vamos a dialogar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Los Menucos, Fabio Solaimán. Hemos llegado precisamente frente al municipio de Los Menucos y aquí en la plaza se va desarrollando una tarea sumamente interesante y que tiene que ver con el desarrollo futuro no solamente de Los Menucos sino también de la región. Fabio, el gusto para nosotros estar aquí. Contanos un poco cómo nació esta iniciativa y qué está pasando en estos momentos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esta idea un poco nace desde una propuesta del intendente Mabel Jaguar en empezar a darle a Los Menucos un estilo arquitectónico propio con productos de nuestro pueblo y de la región, de manera que todas las obras proyectadas van a tener un estilo que va a identificar a Los Menucos, en este caso la plaza. En este momento se encuentran haciendo un curso de capacitación con un colocador experto en pórfidos para adoquinar todo lo que es el centro de la plaza. En esto tiene mucho que ver, por supuesto, el ente de desarrollo, donde ha permitido que este experto venga a Los Menucos y capacite a toda la gente de la región para que la región tenga gente capacitada en la colocación de adoquines de pórfido. Realmente es muy bello. La idea es, como te decía recién, empezar a darle a Los Menucos un estilo arquitectónico que lo identifique. El habitante común con el que el secretario de Gobierno tiene un trato cotidiano, diario, diría yo, ¿qué ha demostrado hasta el momento? ¿Se acercan los vecinos? ¿Están consultando permanentemente? ¿Cómo observan ustedes esa reacción? Realmente, cuando empezó el curso, que fue en el día de ayer, mucha gente se ha acercado a mirar y le llama la atención las formas muy originales que van quedando en la colocación del adoquín y despierta el interés. Y eso nos permite a nosotros transferir lo que el municipio está haciendo, transferir a la gente estos conocimientos para que todos podamos hacer algún frente de alguna casa con adoquines que queda realmente muy, muy bonito. Sí, seguramente, y va a seguir llegando mucha gente para ir mirando esto, que queda realmente muy bello. Me hablabas del curso que comenzó en la jornada de la víspera. Tenemos entendido que hay más de 15 personas los que van a asistir precisamente a este curso y de localidades también vecinas, no solamente de Los Menucos. Sí, está Jacobasi, Maquinchao, que se sumará, Sierra Colorada, que se suma esta noche, Balcheta, que también seguramente se va a sumar esta noche. En el día de hoy se comunicaron para enviar a la persona que se va a capacitar, porque la idea es esa, es que cada pueblo tenga una persona que sepa colocar el adoquín de pórfido. Hemos notado realmente los dos colores puestos aquí de manifiesto en esto que, bueno, que ya lo tenemos en imágenes, y se nos ocurre que sumado a esto del pórfido, la piedra laja, las distintas formas que tienen ustedes de manejar la piedra y de ofrecerla a distintos lugares de la provincia, me parece que a partir de esta colocación se van a ir cambiando y además se van a ir permitiendo otro tipo de opciones, ¿no? Seguro, porque Los Menucos tiene muchísimas opciones. Los Menucos tiene una piedra excelente y en muchísima variedad. En este caso, lo que se está haciendo es asentar el adoquín sobre la arena en diferentes figuras, donde se está conjugando el adoquín rojo con el adoquín gris. Eso va formando figuras. Entonces, una vez terminado esa primera etapa, se tira el material seco arriba del adoquín, cemento y arena muy finita, y con un cepillo se llenan las juntas y después se lo riega, simplemente se lo riega. Eso se compacta y es eterno. Por otro lado, hay muchas alternativas en cuanto a la piedra laja, porque también tenemos la silvana, tenemos diferentes tipos de piedra que nos permite a nosotros distintas opciones para el decorado de esta plaza. Sin lugar a dudas, en el futuro una verdadera muestra artesanal de lo que se puede hacer con la piedra de aquí, de la zona, ¿no? Y es realmente hermoso, por ejemplo, ver trabajar a este señor que vino, al capacitador que envió el ente de desarrollo. Es realmente hermoso porque es un tipo meticuloso, trabaja muy bien la piedra. Es un trabajo de muchísima paciencia, es un trabajo artesanal, de mucha creatividad. Y lo que se busca más que nada en las personas que se están capacitando es que sean meticulosos, que sean detallistas, perfeccionistas, para que los trabajos no tengan casi errores al poner los adoquines.